Hey, you. Don't be silly. Overcome them. On your way. Reach in paradise. Hola amigos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a disfrutar de otra canción recomendada como todos los martes a partir de las 8 de la noche. Toda esta música que ustedes nos recomiendan, canciones que realmente nos solicitan. Hoy Isabel Cristina Moreno nos ha recomendado una canción muy bacana de la música disco que les voy a contar a continuación. Pero antes quiero mencionar una campaña que queremos hacer para ayudarle a nuestros partners que nos han acompañado en todo este tiempo para hacer todos los eventos de Paradise y el Magic Mix. Bueno, este partner es la patrona de JC Bolaños y Jimena Tejada. Ellos, pues obviamente ustedes conocen la situación de nuestra ciudad por los cierres que han habido, por el tema de pandemia. No ha sido fácil, así que pues nosotros queremos desde este canal hacer la invitación a todos para que nos acompañen en una campaña donde vamos a regalar un pack muy interesante para descarga de música que hemos hecho acá, o mezclas que hemos hecho, canciones sueltas, videos, algunos cassettes ripiados de William con muy buen sonido, remasterizados incluso. Así que vamos a armar esos packs para que pues la gente nos ayude a hacer adquiriéndolo. No es realmente mucho el costo de esto, es realmente 20 mil pesos por el pack inicial, que trae cassettes grabados, ripiados, algunas mezclas de nuestros DJs, incluso de JC Bolaños, y algunos videos. Y el super pack, pues ahí ya incluye también música en video y las sesiones un poco más extensas y las canciones largas de cada una de las sesiones que tenemos ahí incluidas. Así que es un pack muy interesante para coleccionistas, para los que quieran tener realmente la historia de Paradise. La hacemos con mucho cariño, así que nos pueden acompañar en esta campaña que queremos hacer para ayudar a un poco a la patrona en ese sentido. Aquí dejo los datos de la cuenta bancaria para que nos acompañen en esta campaña que lanzamos ahorita. Así que realmente esperamos pues que nos ayuden, y vamos ahora sí a entrar en materia para que hablemos de esta canción que nos recomendó Isabel Cristina, que es Don't Waste Your Time, un temazo de la música disco. Este tema realizado por un dúo muy interesante que son Yardbird and Peoples, que es Gavin Yardbird y Alice Peoples. Ellos se conocieron cuando estaban muy pequeños en clase de piano. Realmente estaban muy muy pequeñitos, y después ahí fue donde se conocieron, pero mucho tiempo después fue que se reunieron nuevamente en un proyecto que se llama The Gap Band, creado por Simon Lyons, y donde también estuvo Joan Ellis, que fue el productor de esta canción. En esa época pues The Gap Band tenía ya su recorrido, y ellos decidieron hacer un nicho aparte o hacer un proyecto aparte donde quería mostrar su música, muy enfocada también a la música disco y al rhythm and blues, que estaba muy de moda. Entonces ellos crearon esta canción, Don't Waste Your Time, una canción que pegó bastante bien, llegó al número, su peak más alto fue el 11 en la revista Hot 100 de Billboard. Y realmente para la época, ustedes saben, 1984, venía
el rezago de Michael Jackson y Thriller y todo ese álbum que fue fantástico, que pues yo creo que no hay ninguna canción que no haya entrado en el top de Hot 100. Estaba Lionel Richie realmente muy posicionado en esa época, y también ya salían otras estrellas como Madonna, Jelly Bean Benítez, que la acompañó en su proyecto, y muchos más. Wonder, bueno, una gran cantidad de artistas que se apoderaron del Hot 100 de la Billboard, y no era fácil llegar, pues entrar en ese top 10. Su pick más alto fue el 11 y 25 semanas, nada despreciable, 25 semanas en Hot 100 es un proyecto muy importante este, el de Jabber and Peoples. Salió por este sello que es Total Experience, es un sello realmente que a mí me parece muy, muy interesante, y fue después adquirido por Mercury Records, que finalmente, pues por cosas de, por el tema de mercado, terminó siendo parte de Polygram. Así que, bueno, al final, esto es distribución de Polygram, y bueno, es una canción que realmente me encanta. Me recuerda mucho a Fernando Castro, porque con él, el maestro Fernando la llevó a la emisora, que nosotros en esa época estábamos trabajando en una emisora y hacíamos un programa los jueves, recuerdo, y él la llevó un día y me encantó, entonces la traje. Realmente vale la pena, es una canción de colección. Esta canción, pues, es la que les voy a dejar el día de hoy. Espero que la disfruten, que se la gocen, y pues espero que les haya aportado un poco de conocimiento con respecto a ella. No es más, esto es todo, así que nos vemos dentro de 8 días con otra canción recomendada. Recuerden, los jueves tenemos el B-Side de Paradise, el Magic Mix B-Side, con siempre con buenos invitados, buena música y bueno, todo lo que nos compete y nos gusta. Así que cuídense mucho, nos vemos muy pronto. Chao.